hay clima, lógicamente. Entonces, pues la gente se pone a... Se desespera. Se sulfura. Ya estamos entrando también a través de redes sociales, amigos de Facebook, amigos de YouTube, los que se están conectando en este momento. Estamos iniciando Agenda 360 el día de hoy con muchas noticias y, bueno, muy agradecidos en verdad por su preferencia. Y bueno, si te parece, Humberto, vámonos a la información que es por demás interesante el día de hoy. Fíjese usted que Estados Unidos reclama a México por su política energética y Andrés Manuel López Obrador ya da una respuesta de qué es lo que estipula este tratado al respecto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió públicamente a la controversia con Estados Unidos por la política energética de México luego de que Washington denunciara un trato injusto a las empresas de su país e iniciara un proceso de consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-MEC. El gobierno de Estados Unidos explicó este miércoles en un comunicado que inició el procedimiento de consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como el T-MEC, por medidas que a su criterio perjudican a las empresas estadounidenses y la energía que se produce, en favor de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ellos comentan este tema de que la energía que se produce es por medio de la Comisión Federal de Electricidad. Que se está favoreciendo. Era parte de lo que estuvimos platicando ayer, ya que la representante comercial Catherine Tai, de allá de Estados Unidos, aseguró que habían expresado de manera repetida su preocupación, su seria preocupación, por los cambios en la política energética del gobierno de López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que dice esta señora Catherine Tai? Que se ha tratado de trabajar en manera constructiva con el gobierno de México para abordar estas preocupaciones, pero que lamentablemente las empresas estadounidenses siguen enfrentando un trato injusto, es como ellos lo ven, por parte de México. Así que las disposiciones de México que Estados Unidos denuncian incluyen una enmienda a la ley de energía que daría la energía que genera la CFE prioridad de distribución sobre la que generen las empresas privadas, incluso en aquellas energías limpias como la eólica y solar. Estados Unidos también señala que la existencia de retrasos, las denegaciones y las revocaciones de México de la capacidad de las empresas estadounidenses para operar en el sector energético. Y bueno, en su justificación de las acciones, Estados Unidos también hizo referencia a los compromisos asumidos por México en materia de energías limpias. Las políticas de México han cortado en gran medida la inversión estadounidense y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país, incluyendo medidas significativas para revertir las reformas que México hizo previamente para cumplir con sus objetivos climáticos bajo el Acuerdo de París. Pero hay una respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Este miércoles la Secretaría de Economía de México informó en un comunicado que recibió una solicitud por parte de Estados Unidos para iniciar consultas en el marco del acuerdo comercial con relación a su política energética. Es una consulta nada más y ya la vamos a contestar, dice el presidente, incluso lo va a hacer puntualmente y lo vamos a hacer público. Una vez que la tengamos, cuando notifiquen, cuando esté el tiempo, pues se hará. Así que vamos a ver qué más ocurre. Tenemos un video del presidente al respecto, por ahí que podremos lanzar o esperamos un momento. Lo podemos lanzar, bueno, con audio y todo para los amigos de la radio. En primer lugar, es un procedimiento que está establecido en el tratado. Se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en 5 ocasiones. Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá. Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado. Es una consulta acerca de políticas que se presumen contravienen lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de un poco más de 70 días,
Y luego, si no hay acuerdo, se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso, quién tiene la razón. Es un proceso. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Bueno, amigos, esas palabras que externa el presidente López Obrador de que todo esto se tiene que resolver en México, bueno, también agregó hoy en la mañana que tenemos tiempo. Son 75 días, pues, que estamos actuando de conformidad con el interés público, defendiendo al pueblo de México en contra de empresas voraces acostumbradas a robar. Vámonos. Vámonos. Bueno, cada quien podrá opinar lo que usted considere necesario, pero el presidente, él defendiendo su proyecto de nación y sobre todo su proyecto de energía en México. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Y tenemos una noticia bastante... Pero fíjate, Humberto, que a mí me gustaría, antes de cambiáramos a la siguiente nota, nada más como un paréntesis para que los amigos que nos están viendo y escuchando tengan una idea más amplia de esta nota, de esta problemática que se está suscitando. ¿Qué es lo que se supone que argumentan los Estados Unidos y Canadá en cuanto a que el gobierno mexicano estaría violando en el T-MEC? Ellos hablan del capítulo 2, que es trato nacional y acceso de mercancías al mercado, el capítulo 14 de inversión, el capítulo 22, que son empresas propiedad del Estado y monopolios designados. Eso es en lo que ellos se fundamentan. Sin embargo, el gobierno de México pues ya argumenta también a través de la Secretaría de Energía y defiende la postura de México por el capítulo 8 del mismo T-MEC. ¿Qué es lo que dice el capítulo 8 textualmente? Pues que según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La seguridad energética y el balance de energía en México es de seguridad nacional. Esto es lo que expresa la Secretaría de Energía. Y bueno, con pues esto creo que se esclarece mucho de hasta dónde pueden llegar las cosas, pero este capítulo 8 protege muchísimo. Da mucha claridad y protección a nuestro país. A nuestro país, exactamente, a lo que argumenta el presidente López Obrador. Pues ahí está muy claro, y está dentro de este capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio. Claro, es el capítulo dentro del tratado. Hoy, después de aquello que está pasando, ¿no? Eso está plasmado. Por eso quise yo dar lectura, muy específica al capítulo 8, y también cuáles son los capítulos que de aquel lado argumentan, ¿no? Claro. Pero creo que este capítulo 8 es muy claro en cuanto a lo que compete a México y su soberanía. Y sus derechos, sobre todo, firmados en este tratado, ¿no? Muy bien. Está prácticamente en el tratado plasmado lo que el presidente desde el inicio ha traído en su agenda nacional, sobre todo en el tema energético. Y esto habla con mucha claridad de que no se está rompiendo nada. No, y está realmente, yo creo que cuando se firme este tratado en lo que se refiere al tema, tanto de todo lo que se pueda sacar de nuestro país, está blindado, está protegido. Perfecto. Bueno, qué buena nota y además qué buena
investigación así ipso facto hiciste, Liliana. Creo que dejó muy en claro incluso a los políticos y a los dimes y diretes que actualmente se están dando por esta situación de Canadá y de Estados Unidos. Bueno, y hoy esta noticia también tiene que ver mucho, pero ¿por qué razón? Porque recuerda usted que Estados Unidos es el país próximo, el socio más importante que tiene México. Joe Biden, pues el presidente, hoy se dio a conocer que dio positivo del COVID y usted dirá, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, ahí vamos a dar a conocer esta nota para que usted vea el tamaño de lo que puede pasar si sucede algo grave con Joe Biden. Pues esta mañana el presidente Biden ha dado positivo en la prueba de COVID-19. Él está totalmente vacunado y con dos refuerzos y experimenta síntomas muy leves. Ha comenzado a tomar un medicamento llamado Paxlovid, señala el comunicado oficial. El mandatario se aislará en la Casa Blanca y seguirá con sus tareas desde allí hasta que pues tenga una prueba que dé negativa. El comunicado también adelantó, además, que en aras de la transparencia, la Casa Blanca va a estar informando diariamente sobre el estado del presidente. No hay evidencias de que la subvariante BA5, esta que se ha estado, vaya contagiando a la gente, es la última variante, pues cause una enfermedad más grave, recuerde usted, pero bueno, las muertes y los hospitalizados allá en Estados Unidos siguen siendo inaceptablemente altas, es lo que ellos informan. Así que es la primera vez, hay que decirlo, que Joe Biden, que tiene 79 años de edad, da positivo en la prueba del COVID-19. La última que dio negativo fue este martes Jean-Pierre, pero este medicamento, como bien dice Liliana, yo creo que lo tocaste, pues es debido a que es el de última generación, vamos a llamarlo así, el que se le está aplicando al presidente Biden. Este medicamento que está tomando Joe Biden es un antivírico, es de la marca Pfizer, está disponible a través de la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos para el tratamiento del COVID-19, de leve a moderado, es para personas mayores de 12 años que tienen un alto riesgo de enfermedad grave. Requiere obviamente de una prescripción médica y bueno, Biden recibió sus dos primeras dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech antes de su toma de posesión en enero del 2021. Su primera vacuna de refuerzo la recibió en septiembre y la segunda el 30 de marzo. Debido a su edad, Biden corre un riesgo mayor de padecer un caso más grave del COVID-19, aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos afirman que los adultos mayores que se vacunan y refuerzan completamente reducen significativamente su riesgo de hospitalización y muerte. Bueno, pues ojalá todo no pase salga nada bien, mayor, que no pase salga nada bien, porque dependemos muchísimo de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? La presidencia. De la postura que tiene el actual presidente, ¿no? Para con nuestro país. Así si, es. Si así te parece, es. Nos vamos a la primera pausa porque son las 3:17, nos pasamos un poquito, regresamos en menos de un minuto. Donar órganos es compartir vida. Es un acto de amor, solidaridad y empatía. Es dar y trascender. Si deseas ser un donador voluntario y ayudar a mejorar la salud de quienes lo necesitan, regístrate en db.senatra.salud.gov.mx. Para más información, llama al Centro Estatal de Trasplantes al 9933-100000. Suma vida, dona órganos. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. El Ayuntamiento de Centro te ofrece incentivos en el pago de tus servicios de predial y de agua hasta el 30 de septiembre de este año. Predial. Contribuyentes cumplidos 50%.
Donar órganos es compartir vida. Es un acto de amor, solidaridad. Amigos, ya estamos de regreso. Son las 3 de la tarde con 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Humberto, seguimos con las noticias. Las noticias importantes son lo que Adán Augusto López Hernández afirmó el día de ayer cuando dijo que los diputados van a desaparecer al INE. Una expuesta de narración bastante, creo, preocupante para lo que está pasando en México. ¿Por qué razón lo dice López Obrador? Bueno, López Hernández dice que a él no le preocupa la posibilidad de que los consejeros electorales puedan imponerle a él como secretario de Gobernación, por supuestos actos proselitistas, una sanción, pues da por hecho la desaparición del Instituto Nacional Electoral, órgano que abiertamente busca beneficiar la alianza del PRI, del PAN y del PRD. Y dice Adán Augusto, me quieren agarrar fuera de lugar, pero bueno, si me corre el INE no me importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados. Durante una visita que realizó a Aguascalientes, donde se reunió con militantes de Morena para explicar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Gobernación reiteró sus aspiraciones políticas. Si me llaman y me dicen que me toca ir al frente, pues vamos a ir, es lo que él comenta. Pero dice también que va a ir con otros compañeros porque solito pues no vamos a llegar a ningún lado, como también ellos saben que cuenta conmigo, es lo que él añadió. El encargado de la política interna del país dijo que aunque no puede hablar del tema, es casi imposible que Morena pierda las próximas elecciones. Hoy parece irreversible el resultado de la elección presidencial del 2024, más allá que se llame Claudia, Marcelo, Adán, Pedro o Juan. No es un asunto personal, sino colectivo en un ejercicio conjunto, es lo que dice Adán Augusto López Hernández. El funcionario también hizo un llamado a sus correligionarios para no andarse peleando y sacar a flote el proyecto de la Cuarta Transformación. Bueno. El pues... INE y las sanciones a Morena, la declaración del secretario de Gobernación, pues hay que retomar, Humberto, que se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Morena y algunos de sus militantes deben abstenerse de realizar eventos proselitistas como los del Estado de México y Coahuila. Así es, Liliana. Estoy aquí viendo la nota y es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque ya es un pleito muy frontal el que trae el Instituto Nacional, sobre todo el director general, ¿no? Que lo trae con Adán Augusto. Pues todo se da a raíz de estos eventos, ¿no? Las autoridades electorales pues toman en cuenta que estos eventos hechos por el partido pueden volver a ocurrir y además se corrobora pues que los funcionarios involucrados manifestaron su intención de dar continuidad en el gobierno y posicionar a Morena. Esto es lo que dicen las autoridades electorales. Pues, ¿quién tendrá la razón? Habrá que saberlo pronto, pero lo que me sorprende es que Adán Augusto está engallado. Está engallado. Porque en el momento en que este señor, el director general del INE, le dice que lo va a sancionar como funcionario, a que le dice, no me importa que me sanciones, si me tengo que ir me voy. Pero ustedes también se van a ir porque los diputados los van a correr. Entonces sí son declaraciones muy fuertes. Muy fuertes, así es. Entonces nos quedamos. El tiempo lo dirá. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, fíjese usted que se están beneficiando 35 millones de familias con algún programa federal. Eso lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que los que no reciben algún apoyo se benefician indirectamente con las obras e inversión. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en que hay por lo menos 35 millones de hogares mexicanos que están recibiendo apoyos directos del programa del bienestar. Sin embargo, hay 5 millones que todavía no reciben algo. De acuerdo con el mandatario, este es un orgullo, ya que 30 millones reciben de manera indirecta algún apoyo de los programas, afirmó hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Además, agregó que aunque no tengan ningún apoyo del gobierno, estos se van a beneficiar con las obras o la inversión pública a empresas privadas, que se está realizando lógicamente, son miles de millones de pesos que se están utilizando para hacer estas obras, y eso genera lógicamente también
dos vías, así lo veo. Una es que la gente tiene trabajo. Uh-huh. Están siendo, tienen labores para trabajar, pues tienen forma de trabajar en esas obras. Y además, cuando ya esas obras están, bueno, la población también puede disfrutar de esas obras porque son parques, o sea, de todo tipo de construcciones que está haciendo la SEDAPO. Entonces, por ahí creo que se va el presidente. Fíjate que pone el ejemplo de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en donde todos los hogares prácticamente pues les está llegando un programa, por lo menos. Por eso es que manifiesta el presidente que vamos bien, a pesar de la crisis mundial, que se puede mantener la esperanza, es lo que él enfatiza. Vamos a ver entonces todo esto que estamos viviendo. Hay que decirlo, Liliana, que hay trabajo, programa de, nacional de vivienda. Hay cifras, ¿no? De hecho, dio a conocer parte de esas cifras, Humberto. Por ejemplo, en vivienda, recordó que este año se concluye el trabajo del Programa Nacional de Vivienda, donde se está terminando de atender a los afectados por los sismos. Se hicieron 60 mil acciones aproximadamente, con más de 9 mil millones de pesos invertidos, para beneficiar a 8 estados y 225 municipios. Bueno, por lo pronto, Liliana, para continuar con el tema del INE, el INE ya multó a los partidos con 70.5 millones de pesos por irregularidades en la fiscalización de campañas. Por lo tanto, el PAN es el partido más multado y el único que incumplió con entregar el 40% del financiamiento a campañas de mujeres. El INE también imparte multas de 70.5 millones de pesos a partidos políticos por estas irregularidades y así, pues estas multas pues rondan sobre esa cantidad, enorme cantidad, más de 70 millones de pesos, porque no hicieron los informes correspondientes de estas fiscalizaciones en las pasadas elecciones electorales que se celebraron en el país, en donde la renovación de la gubernatura de Durango fue la que más inconsistencia se detectó. O sea, Durango fue el más castigado en multas en los partidos políticos por haber pues no informado todo lo que se tiene que informar antes de una elección y después de la elección. Sin embargo, en ningún caso acreditaron rebase de tope de gastos de campaña porque ningún triunfo está en riesgo, por esta razón ninguno está en riesgo, y ahora pues es la Sala Superior del Tribunal Electoral quien debe declarar la validez de cada uno de los resultados, tanto en Aguascalientes como en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Aunque el proyecto hasta este lunes contemplaba la multa por 79 millones de pesos, los partidos presentaron alegatos de último momento con los que lograron algunos ajustes. Así que la Unidad Técnica de Fiscalización detectó 1.453 conductas irregulares, 493 de forma, de forma 372 por egresos no reportados, 95 por eventos registrados de manera tardía, 67 por reportes previos a su realización y no por el tiempo real, y el resto por omisiones de operaciones y egresos no comprobados. Pues de todo este dineral, en Durango se impusieron en total multas por 20 millones de pesos, siendo el PRI el partido que ganó la gubernatura el más multado, con 9 millones de pesos, seguido de su aliado el PAN con 4 millones, Movimiento Ciudadano con 2.3 millones en multas y Morena con 1.5 millones. ¿Ninguno se fue limpio entonces? Sí, todos tuvieron algo, poco o mucho, pero están en la lupa. Poco, mucho, INE. Regular. Bueno, los tres niveles. El INE determina también que los partidos deberán de postular, escuche bien, al menos a una mujer en las elecciones de Coahuila y Estado de México que se van a celebrar el próximo año. El INE dice que cada partido tendrá la obligación de postular mujeres u hombres en cada entidad. Consejeras logran mantener pues esta competitividad, aunque no como requisito por la designación automática a como se estaba haciendo antes. Con el rechazo de todos los partidos políticos que amagaron con impugnar, el Instituto Nacional Electoral aprobó imponer la paridad en la renovación de gubernaturas en Coahuila y el Estado de México, por lo que deberán informar 30 días antes de que se inicie el proceso electoral en enero de 2023 en cuál de los dos entidades o estados van a postular a una mujer. O sea que entre mujeres te veas, porque así va a ser. Es muy probable.
Ya sabía, lo habíamos dicho ayer, ¿no? Lo que platicamos en el Estado de México con Delfina y con una que se pida del Moral. Una también una política que está en el PRI, pero que supuestamente va a entrar en alianza con los demás partidos. ¿Y tómelo en cuenta usted? Porque fíjese que, digo, pensando que el INE continúe sus funciones, ¿verdad? Porque me quedé impactada con la nota anterior. Bueno, pensando que continúe el INE en sus funciones, tómelo en cuenta porque en unos añitos más, ya muy cercanos, aquí va a haber nuevamente elecciones. Exacto. En el Estado. Exacto. Y platicando en alguna ocasión en una mesa de análisis, observando de amigos, cómo se mueven las piezas, pues también hay altas probabilidades que en este estado la candidata de varios partidos sea una mujer. Pero bueno, además los partidos... A ver, aclárame esas frases. No vamos a profundizar con eso. No, nada más quiero que me digan porque no entendí, o sea... Sí, es muy probable que llegue una mujer también como candidata aquí. En una coalición de varios partidos. E incluso también en el no, también desde el mismo Morena, es lo que platicábamos en la mesa, pues sí, pero Morena va a traer probablemente también alguna mujer, pensamos. O sea que ese día que platicábamos entre amigos, es probable también inclusive que el partido en el poder sea una dama. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, siguiendo con la nota, señor, no nos perdamos, fue un paréntesis. Además, los partidos tienen la obligación de a más tardar el próximo 31 de octubre, de establecer en su normativa interna cómo van a aplicar esta paridad en todas las gubernaturas de elecciones futuras, lo que estamos diciendo. Y bueno, cómo van a garantizar que las más competitivas, ya sea modificando sus documentos básicos o con acuerdos internos, pues deben aprobarles con la obligación de incluirlo en sus reformas internas. Vámonos al corte porque ya nos pasamos y seguimos con la nota, son las 3:31. Donar órganos es compartir vida. Es un acto de amor, solidaridad y empatía. Es dar y trascender. Si deseas ser un donador voluntario y ayudar a mejorar la salud de quienes lo necesitan, regístrate en db.senatra.salud.gov.mx. Para más información, llama al Centro Estatal de Trasplantes al 9933-100000. Suma vida, dona órganos. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. El Ayuntamiento de Centro te ofrece incentivos en el pago de tus servicios de predial y de agua hasta el 30 de septiembre de este año. Predial. Contribuyentes cumplidos, 50% adultos mayores y personas con discapacidad. Contribuyentes con rezago, adultos mayores y personas con discapacidad, 50% en rezago y 65% en recargos, multas y gastos de ejecución. Agua. Contribuyentes cumplidos, 50% adultos mayores y personas... Donar órganos es compartir vida. Es un acto de amor, solidaridad y empatía. Es dar y trascender.
Si deseas ser un donador voluntario y ayudar a mejorar la salud de quienes lo necesitan, regístrate en db.senatra.salud.gov.mx. Para más información, llama al Centro Estatal de Trasplantes al 9933-100000. Suma vida, dona órganos. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Designó a Dan. ¿Ya estamos de regreso? ¿Estamos de regreso? Bueno, en redes ya, en radio todavía no me conectan aún. Vamos a esperar mejor pero radio. Vamos a esperar a que la amiga Remedios nos conecte nuevamente con radio. Esperamos a Remedios, ¿no? Sí, son las 3:35. Y bueno, qué bueno que continúa con nosotros a los amigos que están viéndonos a través de las redes sociales. Y Remedios, ¿todavía? Ya estamos de regreso, sí. Son las gracias, Remedio, te agradezco ya muchísimo. Regresamos. Qué barbaridad. Seguimos con las notas. Designa a Dan Augusto López Hernández a Máximo Moscoso como delegado de la Secretaría de Gobernación allá en Sonora. El secretario de Gobernación, a Dan Augusto López Hernández, pues ya designó a otro tabasqueño más, Máximo Moscoso Pintado, como delegado de la dependencia federal en el estado de Sonora, y a través de redes sociales pues se difundió el video en donde López Hernández hace la presentación y le desea mucho éxito. Por su parte, Máximo Moscoso se comprometió a trabajar de cerca con el gobierno de Sonora y a no defraudar la confianza que le dieron. Además, dice que viene con mucho orgullo a presentar al nuevo delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora y que además será pues un paisano y muy amigo, como lo es Máximo Moscoso Pintado, a quien le deseó a Dan Augusto el mejor de los éxitos y les agradeció que no lo vaya a defraudar y va a estar muy pegado al gobernador de allá, del estado de Sonora. Y le voy a decir algo que es importante también, lo que es el currículum de de Máximo Moscoso. Él ha ocupado la coordinación de asuntos religiosos del gobierno del estado, fue delegado del ISTE, y la Profeco en Tabasco. Así que bueno, pues todo el éxito, ¿no? A mí me llena de orgullo cuando escucho que más paisanos están ocupando posiciones, cargos, posiciones en el gobierno federal. O sea, qué bueno, qué bueno. Ya sí, era la hora para Tabasco. Sí, pero Máximo también tiene sus antecedentes aquí en Tabasco. Es una persona que es muy apreciado por muchos tabasqueños y esto pues nos da gusto, pero él es muy amigo del gobernador de Sonora, muy amigo de su escuela, vaya. Entonces, por esa razón es que Adán, pues hace una carambola de dos bandas, porque le da el cargo a una persona muy allegada al gobernador de Sonora y aparte lo manda como delegado de la Secretaría de Gobernación allá, en ese lugar. Pues está bien, ¿no? Está muy bien pensado. Y bueno, Máximo Moscoso también, pues ya dio su respuesta en la que dice que se compromete a trabajar muy de cerca con el gobierno de Sonora y a no defraudar la confianza que le están brindando. Y bueno, fíjese usted que en otros temas ya van 14 detenidos ligados al Chueco, ¿recuerda usted? Se mantiene operativo para localizarlo. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, informó que van 14 personas detenidas por su probable relación con José Noriel Portillo, alias El Chueco, que es el presunto asesino de los dos sacerdotes jesuitas y de un guía turístico. En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario aseguró que se mantiene un operativo para localizarlo y bueno, de las personas aprehendidas, 9 de ellas ya han sido vinculadas. En tanto, también comentó que se continúa con la búsqueda permanente del Chueco, tanto en Sonora como en Chihuahua, y hay alerta migratoria contra él. Sigue el despliegue permanente conforme a la indicación del presidente de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Seguridad del Estado. Se ha logrado a la fecha detener 14 personas vinculadas al grupo criminal, 3 de ellos familiares directos, unos participaron en traslado de cuerpos e inhumación, y también comentó que de acuerdo con autoridades federales y locales, El Chueco mantiene el control de las actividades delictivas en dicho municipio y su célula opera para los Salazar, que es un brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa, allá en el estado de Chihuahua. Así que bueno, esperemos que se le haga justicia a esos sacerdotes y que se capture a este delincuente
para que ya pues se castigue como debe de ser. Y bueno, seguramente usted se enteró por las redes sociales y los videos que se estuvieron circulando. Hubo un desalojo de docentes que bloquearon 27 de febrero y que estaban pidiendo el pago retroactivo. Bueno, con la detención hubo 5 docentes detenidos y bueno, concluye la protesta que protagonizan estos maestros sobre la avenida 27 de febrero como exigencia ante la falta del pago retroactivo al aumento salarial que afirman debió darse el 30 de junio. El grupo de alrededor de 100 docentes de nivel básico fue replegado mediante el uso de la fuerza pública por elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tras más de una hora y media de manifestación, durante el operativo se enfrentaron estas personas, los docentes y los elementos policíacos, aunque algunos de ellos en minutos los informados sacaron ventaja y dieron paso a lo que fueron, a liberar las calles del centro de la ciudad que estaban bloqueadas y que causó un gran conflicto, Liliana, porque allí se están construyendo obras a orillas del malecón, que de por sí esto es latosísimo. Imagínate que todavía pues en esta protesta lleguen estas personas y bloqueen las calles, que ahí creo que no se tiene por qué decir en serio, Liliana. Yo creo que hoy tenemos que ser muy sensatos porque hay obra pública que se está haciendo, realizando a favor del Estado, y también hay muchas personas que están afectadas con este tipo de bloqueos porque no deben de ser. No se tienen por qué, no tiene por qué un ciudadano común y corriente pagar por una protesta de alguien para que lo escuchen, porque ya habían estado, hay que decirlo porque mucha gente no está enterada, ya habían estado en el Palacio de Gobierno, ya habían platicado con las autoridades, ya le habían hecho una propuesta, pero aún así salieron y dijeron que no aceptaban nada y que seguían con el bloqueo, y ahí es donde yo creo que se tuvo que tomar esas acciones pertinentes, insisto, porque imagínese usted, si usted es el maestro, bueno, está enojado y molesto, pero ¿qué culpa tiene una persona que anda en su vehículo, anda en un camión, en un vehículo público y tiene que llegar a su trabajo o a recoger a sus hijos o a una cita médica? Pero eso a ellos no les importa. Entonces creo que debe de haber un poquito mayor de sensatez. Esa nueva ley que le llaman del garrote, yo no le llamaría del garrote, yo diría una ley que sirve para que ya no se abuse de bloqueos en una forma insensata y perjudicando a terceros. Y eso es lo que creo que ese es lo que se fundamenta, es la ley, y así debe de ser. Usted puede opinar del lado en que se encuentre. Si usted es afectado por el bloqueo, va a decir que tenemos razón. Y si usted es maestro, va a decir que no tenemos la razón. Pero aquí lo importante es lo que la mayoría opine, y en este caso creo que a nadie le gusta quedar con este calor atrapado por horas y además bloqueado en tal forma que usted lo que tenía que hacer con urgencia, como recoger un niño a su escuela, o sea, ¿qué va a pasar? Nadie lo va a recoger porque no hay forma de llegar. Bueno, tras la manifestación y al reagruparse, los maestros aseguraron que van a convocar a un paro estatal de labores. Yo creo que eso ya se reparó, ya se compuso, porque el día de hoy, pues... Ya hubo una reunión que vamos a dar a conocer, que hoy... parece ser que en la Secretaría de Gobernación y este Sindicato Nacional de Maestros, bueno, pues ya hubieron atención a esas peticiones y durante la reunión ambas partes mostraron su disposición para cumplir con los acuerdos alcanzados para atender el planteamiento expuesto por el Magisterio Tabasqueño. Así que Carlos Manuel Merino Campos dio instrucciones al Secretario de Gobierno, Guillermo Arturo del Rivero León, para que sostuviera una reunión con María Elena Alcudia Gil, quien es la secretaria general del sindicato de la sección 29 Nacional de Trabajadores de la Educación, y con diversos integrantes de dicho gremio para atender puntualmente sus peticiones en beneficios de la administración. Pues así bueno, que se llegó a un acuerdo, ya se dio a conocer un calendario de pagos para los maestros de Tabasco, y eso es lo importante, ¿no? La postura del gobierno pues es el diálogo, atender ahora sí las inquietudes y la construcción de soluciones, y bueno, pues ambas partes mostraron esta misma disposición para cumplir los acuerdos alcanzados. Ajá. Y pues, ¿qué podemos decir? Ya hay calendario de pago, se los podemos dar a conocer. Las quincenas de 14 y 15 se van a pagar el 28 y 29 de julio, el retroactivo para los trabajadores federales se va a pagar el 29 de julio,
El retroactivo del 1 de enero a la fecha se pagará a los trabajadores estatales el 15 de agosto y mientras tanto las quincenas del 14 y 15 se acompañarán del bono del inicio escolar, la compensación para los maestros de nómina subsidiada del sistema de telesecundaria y bueno, cabe destacar también que en la quincena 16 viene acompañada con el incremento salarial, el bono de ayuda escolar, el bono de compensación federal. También se va a pagar el bono federal, el ajuste al calendario y el pago de medida económica de 720 pesos para docentes y directivos. Con esto creo que se remedia la situación, con ese programa de pagos y todo el mundo a sus casas. Y aquellas personas pues, que ayer pues, ejercieron ese derecho que tienen de manifestación, bueno, lo pueden tener, pero sin afectar a terceros. Eso es lo más importante. Y con esto nos vamos a la siguiente pausa. Siguiente pausa y regresamos con ustedes con mayor o con más de información. No se vaya. Donar órganos es compartir vida. Es un acto de amor, solidaridad y empatía. Es dar y trascender. Si deseas ser un donador voluntario y ayudar a mejorar la salud de quienes lo necesitan, regístrate en db.senatra.salud.gov.mx. Para más información, llama al Centro Estatal de Trasplantes al 9933-100000. Suma vida, dona órganos. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. El Ayuntamiento de Centro te ofrece incentivos en el pago de tus servicios de predial y de agua hasta el 30 de septiembre de este año. Predial, contribuyentes cumplidos, 50% adultos mayores y personas con discapacidad. Contribuyentes con rezago, adultos mayores y personas con discapacidad, 50% en rezago y 65% en recargos, multas y gastos de ejecución. Agua, contribuyentes cumplidos, 50% adultos mayores y personas con discapacidad, contribuyentes con rezago, 50% en consumo de bimestres anteriores, recargos y actualizaciones. También puedes pagar tus adeudos en parcialidades. Acude a los diferentes puntos de recaudación o paga en línea. Aplican meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito. Para más información, ya regresamos amigos, son las 3 de la tarde con 47 minutos, gracias, ya regresamos tanto en redes como en radio, entiéndanos, es que tenemos que coplarnos, dirían en algún programa de hace muchos años donde se bailaba, aquí tenemos que sincronizar la transmisión. Pues bueno, la nota que nos quedamos, fíjese usted, hay un amparo poliamoroso, se casará con dos mujeres allá en Puebla. Este hombre con dos mujeres. Logró un amparo en Puebla para unirse legalmente con dos mujeres. Su argumento, pues su orientación sexual es poliamor. Es que volvemos a lo mismo, ya todo tiene derecho a lo que quiera y le guste y le plazca. Y bueno, ya hay un juez que determinó que sería discriminatorio negarle la petición. Sí. Volvemos a lo mismo. Ahí le va el antecedente. El 22 de diciembre de 2020... Antes que vayas al antecedente, hay que decir lo que yo entiendo. ¿Por qué razón se hace ese tipo de matrimonio o de unión pues, civil? ¿Por qué se lleva? Porque son tres personas, dos mujeres y un hombre. Y él puede con las dos. Pero lo más importante es que se llevan bien los tres. Ah, eso no sé, señor, se lleven bien. No, pues sí, para que se casen y estén así, pues se es deben él, de llevar muy él, bien. Él es el que... Pero ellas también deben de sentirse muy contentas con la pareja, ¿no? Se deben aquí, de llevar aquí bien, creo que ahí el tema no hay más celos. Importante, señor, el tema más importante es el argumento
¿Qué da? Que este señor da, que se llama orientación sexual, que él la define como poliamor. Y la respuesta del juez es, si no se lo acepto, pues voy a estar discriminándole la petición de acuerdo a su orientación sexual. Volvemos a lo mismo, sí, esto se va a ir como hilo de media, señor. Ahí le va el antecedente a los que nos están escuchando y viendo. El 22 de diciembre del 2020, de manera electrónica, este sujeto solicitó a los tribunales de Puebla un amparo para poder unirse legalmente con dos mujeres al argumentar esto, su preferencia sexual llamada poliamor, y que mujeres, cuenta con el consentimiento de las personas involucradas, señor. Dos mujeres y un camino. Entonces el interesado cuestionó, él pone en duda las definiciones de matrimonio y de concubinato vigentes en los artículos 294 y 297 del Código Civil de Puebla, donde se establecen las definiciones legales de estas figuras, su finalidad y objetivos. Entonces él expone que de serle negado, pues la ley estaría discriminando, excluyendo e invisibilizando a personas que practican el poliamor como preferencia sexual. Tan, tan. Y volvemos a lo mismo. Pues hoy en día, todo mundo, si quiere ser un árbol y casarse con otro árbol, pues está en su derecho, porque si no lo estarían discriminando. Exacto. Ya no vamos a seguir dando ideas, señor, porque nada más estamos dando ideas en serio al compartir estas notas. Pues bueno, ahí queda la práctica poliamorosa. Por lo pronto en Puebla, pues ya le dieron a esta persona, a este sujeto, su amparo. Vámonos a otras notas, señor. Ayer ganaron los Olmecas. Ayer ganaron los Olmecas, el segundo de la serie también. Y esto es buena noticia porque pues, estamos compitiendo los primeros lugares de nueva cuenta, que ya habíamos perdido y estamos hasta el cuarto lugar. Así que los Olmecas de Tabasco, insisto, ganaron el día de ayer a los Araperos Saltillo, si no mal recuerdo, porque no pude ver el juego, pero supe que ganaron 2-0. Eso sí me acuerdo. Esa es una buena noticia. 9-9-31-34-43-34, se lo repito, 9-9-31-34-43-34. Mándanos usted el resultado. Por favor, ayúdenos con los Olmecas de Tabasco. Aquí estoy pendiente del teléfono. 9931-3443. Sí, alguien que lo haya visto. Y dígame, ¿a quién le ganó y cómo quedó el partido? Ah, ¿qué tal? Ya vas a pedir que te informen entonces. Sí, porque se lo voy a buscar. Bueno, siguiendo con los deportes, la Liga MX, con todo su arsenal, a través de un comunicado emitido, se revelaron los nombres de los representantes que van a afrontar este compromiso. Y se armó, pues, el trabuco para enfrentar a la MLS de cara al All-Star Game, el del domingo, del próximo 10 de agosto, ahí en Minnesota, Estados Unidos. Pues la Liga MX dio a conocer la lista de integrantes que van a medir, pues, a los mejores futbolistas de la MLS a través de un comunicado emitido por el Balompié Mexicano. Se revelan los nombres y, bueno, cabe recordar que el equipo de estrellas de la Liga MX está integrado por 12 nominados o ganadores del Balón de Oro, 13 elegidos por el director técnico de la temporada 21-22, Diego Coca, que será el encargado de dirigir al equipo. Y bueno, pues tenemos como porteros a Camilo Vargas, a Oscar Ustari, también de defensas a Kevin Álvarez, Diego Barbosa, Luis Reyes, Brian Angulo, Hugo Nervo, Lisandro López, Mateus Doria, Jesús Angulo, y entre los medios a Aldo Rocha, Luis Chávez, Eric Lira, Fernando Beltrán, Julián Quiñones, Ángel Mena, Avilés Hurtado, Alexis Vega y Álvaro Fidalgo. Mientras que entre los delanteros pues está Julio Furch, Juan Dineno, Germán Berterame y Uriel Antuna. Antuna era Chiva. Sí. Ya nos dejó. Ya lo vendieron. Bueno, sí, estaba en el Cruz Azul aquí, según dicen. Sí, está Uriel en el Cruz Azul. Antuna, está en el Cruz Azul, pero era un excelente jugador. Pero la Chiva, ya ves, nos sobran talentos y después andan llorando. Bueno, hay ya novatos. Ya tenemos los de Olmecas de Tabasco. Okay. Javier Solano, el pitcher de los tabasqueños, de los Olmecas, retiró en orden los primeros 14 enemigos que enfrentó y al final de cuentas tiró 6 entradas en blanco para encaminar a los Olmecas de Tabasco a un triunfo de 2-0 sobre los Zaraperos de Saltillo. Muy bien, Javier Lozano. Y también Salas, el pitcher que a veces me da terror cuando pichea, que es el cerrador, ahora sí hizo su trabajo. Se enfrentó a 4 enemigos, pero sacó el partido en 0. Así que, bueno, los Olmecas hoy van a jugar su tercer partido contra ellos, contra los Zaraperos, y ojalá puedan barrer, ya nos falta una barrida, en serio. Así que así queda esto ya el día de hoy. Vamos, Olmecas, se está cerrando bien la temporada y a ganar todo lo que se pueda
para que apoyemos al equipo yendo al estadio Tumbapatos. Así escribe Alberto Paz Priego, es un tabasqueño que de verdad está pendiente de lo que pasa con los Olmecas, pero además, hay que decirlo, él está haciendo la invitación para que la gente vaya y acuda al estadio Tumbapatos, ahí en Macuspana, a apoyar a los Olmecas, porque no creas, Viviana, que un equipo de béisbol es barato, es caro. Y si la gente no llega y no acude y no compra sus entradas, bueno, pues entonces no exijamos. Pero también con el fútbol no y con todo, señor. Mucho. Hay que ir a los partidos. ¿Qué? Oiga, señor, fíjese que hay una última nota de hace un par de horas. Está ya una huelga en Telmex, allá en la Ciudad de México, y bueno, tras el arranque de la huelga de los telefonistas, se podían ver afectados los servicios de internet, de telefonía y de datos por parte de Telmex. Se lo comentamos para que pues esté usted enterado del por qué en caso de que se den. Fue al mediodía del día de hoy que los trabajadores de teléfonos de México iniciaron esta huelga. Esto lo confirmó el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, por lo que las banderas rojinegras se colocaron ya en las oficinas centrales de esta empresa. Por primera vez, los inconformes suman casi 60,000 trabajadores sindicalizados de Telmex, quienes cumplieron ya este jueves su amenaza, por lo que algunos empleados pues ya colgaron las banderas afuera de las oficinas. Esto pues es el primer paro laboral desde 1985. Pero Telmex dijo en un comunicado que el sindicato lanzó la huelga después de que no se pudiera llegar a un acuerdo financieramente viable para la empresa. Pues fíjate que el eterno líder sindical de Telmex, que tiene más de 4 décadas, Francisco Hernández Juárez, pues hoy, por primera vez, a mí se me hacía muy raro, y dije, bueno, debe ser bastante grueso el sobrecito amarillo para él, para que no hubieran en ninguna de las ocasiones de años pasados algún intento de huelga, posiblemente porque conseguía algunos aumentos para sus trabajadores, porque él es líder sindical de ese sindicato, que componen más de, ¿cuánto dijiste? Más de 60,000 trabajadores. Imagínate. Recordemos que esta compañía es la más grande de telefonía en México. Hay que recordar también que son 400,000 los kilómetros de red que pertenecen a Telmex. Y aunque la comunicación móvil se basa en la operación de antenas de cada compañía, en algún momento sus señales deben transitar forzosamente por la empresa que hoy está en huelga. O sea que las empresas que dan servicio rentan. Rentan el tráfico, ¿no? O sea que tanto Total Play, porque telefónicamente tiene que ver que todo. No, y la telefonía de datos, o sea, hablando de internet. Exacto. Hay que recordar que la red interna de teléfonos de México pues es utilizada por todas y cada una de las empresas que operan en este país. Esto lo explicó ya hace algunos meses, en el mes de mayo, este señor Israel Quiñones, quien es miembro de este sindicato. Bueno, esperemos que lleguen a un acuerdo. Porque si no, pues puede haber afectaciones para todos. A ver si no se suicida gente por la desesperación de tener el internet cállese, en su casa. No, cállese, deje de estar diciendo esas cosas. No, hombre, es que la gente está acostumbradísima al internet. Estamos acostumbrados todos, estamos señor. Todos, ¿qué le pasa todos cuando se cae el WhatsApp? Hasta se nos olvida que tenemos línea telefónica, todos entramos como que en tramafus. Exacto. No lo digo exagerado, es que la verdad que hay gente que está súper acostumbradísima a tener un teléfono en la mano y a saber qué va a pasar, se desesperan. Y yo recuerdo cuando pues no habían tantos instrumentos como los de hoy, pues nosotros no nos enteramos de ninguna noticia hasta que llegamos a la casa y nos decían, acabamos de escuchar en la radio de que pasó esto y esto y esto, ¿no? Esta situación. Y decían, ah, sí. Y bueno, y sí, ya lo absorbíamos, lo reflexionamos un tantito, unos minutos, y después nos íbamos a lo que seguía. Y hoy vivimos de la noticia, de la nota del chisme. Bueno, es que había un dicho que decía que las malas noticias llegan rápido. Entonces, cuando había que enterarse de algo, no importa que no hubiera celulares ni nada. Exacto, rapidito se regaba. Exacto, sí, es correcto. Telereportaje de don Chucho, ese era otro rollo, ¿no? Pero ahí nos enteramos de todo lo que pasaba a nivel nacional e internacional en la X. No era XBT antes, ¿no? No recuerdo cuál era la que traía el telereportaje, pero bueno, pues ahí está la historia. Pero no pasaba nada si no sabíamos alguna noticia. Fíjate que hay una nota que no me gustaría irnos sin dejarla de mencionar.
El día de hoy es importante esto, que como parte de la estrategia de municipios resilientes que llevan a cabo el gobierno de Tabasco y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el gobernador el día de hoy, Carlos Manuel Merino Campos, encabezó pues la entrega de 17 mapas municipales de susceptibilidad ante las inundaciones. Y bueno, ¿qué es lo importante de esta nota? Que se va a permitir mitigar costos o pérdidas que se ven expuestas ante los fenómenos naturales o a causa de las actividades humanas. Recordemos que ya vienen los meses. Es el mapa de riesgo, me imagino, ¿no? Entonces, esas acciones pues están enmarcadas en el proyecto de fortalecimiento institucional para el desarrollo resiliente en Tabasco y contribuyen a garantizar la gobernanza territorial de los riesgos de desastres que inciden en el desarrollo sostenible. Muy buena noticia. Excelente, buena noticia, excelente noticia. Pero ya nos vamos. Se terminó el tiempo. Amigos, señores, se nos termina el tiempo y gracias a todos aquellos que hicieron posible esta transmisión, pero sobre todo gracias a usted por regalarnos su tiempo para estar con nosotros. Si le gustó el programa, usted lo puede, insisto, compartir y también suscribirse al canal de Humberto y Duarte, La Agenda Red. Hasta la próxima. Hasta mañana.